Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como siempre, todos los días. Para nosotros empezar a recorrer nuestras chacras y ver qué tipo de información podemos acercar en el día a día para mejorar nuestras unidades productivas. Y un dato que necesitamos en este momento es cómo va a estar el tiempo, qué es lo que dice el pronóstico. El frente estacionario en zona norte comienza a retirarse hacia el Atlántico. Aún así podría ocasionar algunos chaparrones por la tarde en zona centro-norte de escasos milímetros. La zona sur, debido a este alejamiento, tendrá más sol que nubes. Las precipitaciones, no se esperan precipitaciones para esta jornada. Los vientos predominantes del noreste, intensidad leve moderada, con vientos de hasta 28 kilómetros por hora. Las temperaturas cálidas en todas las zonas. Las máximas previstas en la provincia es de 32 grados en Puerto Iguazú, con 35 grados de sensación térmica, y la mínima de 18 grados en Campo Grande. Datos aportados por el Centro de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Mucha información para compartir, por ejemplo, estas noticias. Buenas prácticas agrícolas. Desde este lunes y hasta el miércoles 8 de mayo, el INIM tiene abierta la convocatoria de secaderos para participar del programa de buenas prácticas de manufactura año 2019. La iniciativa tiene como objetivo mejorar los procesos de elaboración del producto alimenticio y adecuarlos a las exigencias del mercado a través de un programa de auditorías y certificación. Fortalecimiento de acciones agroeducativas. Este viernes, en 2 de mayo, tendrá lugar una capacitación destinada a docentes en el fortalecimiento de acciones agroeducativas. El objetivo es revalorizar la función de la escuela en el contexto rural con el aporte de herramientas que permitan una mirada compleja sobre la importancia de la permanencia del niño o la niña en su lugar de origen. Diseño de viviendas con madera. Hasta este sábado, en la sede de la Picofón, en Posadas, se dictará el curso sobre diseño de viviendas con madera. Es gratuito y abierto a todo público. El dictado del mismo estará a cargo del profesor Héctor Escervo. Y siempre es un buen momento para hablar del tiempo. Por eso estamos hablando con Daniel Cata, del Centro de Alerta Temprana, para ver qué es lo que nos depara para esta semana. Buen día, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tenemos que esperar esta semana del tiempo? Bueno, a grandes rasgos, esta semana será bien otoñal sobre el centro y el norte del país y también en la provincia, predominando un tiempo fresco y húmedo, con abundante nubosidad y periodos de precipitaciones. La perspectiva para esta semana nos indica que tendremos algunas precipitaciones desde mañana a la tarde, pero más aún pasado, mañana jueves, a raíz de la llegada de un nuevo frente frío que va a promover intensificación de las lluvias entre jueves y sábado, probablemente con descargas eléctricas y algún granizo. ¿Estas lluvias serían abundantes o estarían dentro de lo normal? Estarían un poquito por encima de lo normal. En principio tenemos una estimación de un promedio de unos 25 milímetros a diario, pero tal vez entre viernes y sábado podría ser un poco más, de superando los 30 milímetros diarios. ¿Y las temperaturas se mantendrán como hasta ahora? O sea, frío a la mañana y al mediodía calor, como por ejemplo este martes. Exactamente, se mantendrían en ese rango, sin demasiado cambio, ¿no? Fresco por la mañana y quizás algo cálido a la tarde. Entrando de a poco al otoño, digamos, ¿no? Entrando el otoño, exactamente, entrando el otoño. Un poco habíamos adelantado nosotros que recién íbamos a sentir el otoño luego de la Semana Santa, y eso es lo que, bueno, estamos sintiendo, ¿no? Por este comportamiento que se está dando con el tiempo, ¿podemos esperar un invierno frío? No, nosotros tendríamos otoño todo el mes próximo, es decir, temperaturas frescas por la mañana y algo cálidas por la tarde, y frío recién el siguiente mes de junio, y algo de julio, pero periodos breves. Daniel, muchísimas gracias como siempre.
No, por favor, un gusto de conversar con ustedes. Daniel Cata, del Centro de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones, aquí en Desde la Chacra. Para tener en cuenta, la Secretaría de Agroindustria de la Nación presentó la semana pasada el tablero de control de la cadena bovina, una herramienta digital que generará alertas de control en tiempo real, sobre todo en el sector cárnico, producción, industria y consumo, y permitirá poner en marcha acciones operativas a partir de un conjunto de indicadores que conformarán un sistema de fiscalización inteligente. El tablero de control contendrá tres tipos de indicadores: comerciales, tributarios y sanitarios. En el primer caso se podrá observar la evolución de la faena, la trazabilidad y lo que es el control electrónico de faena. El segundo indicador incluye lo relacionado a registración laboral, mientras que el tercero responde a todo el trabajo realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en cuanto a inspecciones y supervisión. Vamos a repasar los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 370 bovinos. En novillos de consumo se pagó un máximo de 56 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, vaquillonas con un máximo de 60 pesos el kilo. Vacas conserva buena de 30 a 35 pesos el kilo. El mercado solidario, este espacio que por decisión del gobierno de la provincia abrió el mercado central de Misiones para la venta de frutas y hortalizas al peso, está funcionando muy bien. En los primeros tres días de su habilitación, la semana pasada, más de 1,000 personas compraron cerca de 7,000 kilos de frutas y hortalizas que no se producen en la provincia. Y esto tiene una razón de ser, en principio porque no se quiere competir con las ferias francas o con los pequeños espacios en donde se comercializan frutas y verduras, sobre todo que se producen aquí en la provincia de Misiones. El mercado solidario, el punto de comercialización de venta al kilo que habilitó el mercado central de Misiones en Posadas, es un éxito. Más de 1,000 personas en tres días concurrieron a comprar frutas y hortalizas que no se producen en Misiones a precios interesantes. La semana pasada, mucha concurrencia de gente, y bueno, hoy es el primer día de la semana que abrimos y ya viste que temprano fue bastante buena la concurrencia. Tenemos atendido muchísimo más de 1,000 personas y ya en total más de 7,000 kilos de mercadería vendida la semana pasada. Vamos a ver cómo nos va esta semana. Está bueno que tenga buenos precios, ¿viste?, para la gente. Está bueno, buenísimo, buena idea. Buena idea. Posibilidad para... Claro, sí, faltaría un poquito más variedad, pero bueno, está muy bueno. Hay que empezar despacito, ¿no? Darle la opción a la gente que coma a un buen precio frutas, verduras y comida saludable. Mirá, la banana 33 pesos el kilo, la cebolla 19,50 el kilo, la mandioca 13 pesos el kilo, la naranja 19 el kilo, la papa negra 12 pesos el kilo. Bueno, esos son los precios que manejamos. Muy accesible y... es muy bueno para la economía en estos momentos. El objetivo principal es darle una alternativa saludable a la gente, que pueda llevar a la mesa de cada casa un producto barato y que pueda ser surtido, o sea, que se pueda llevar un kilo de banana, un kilo de manzana, un kilo de pera y, bueno, y que no gaste mucha plata. El mercado solidario está abierto de martes a jueves y la única condición que se impuso es que las compras no superen los 5 kilos o la docena de cada producto por personas. Esto es para que la familia misionera pueda llevar productos frescos y de calidad a su mesa y que no se preste para la reventa. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 9.300 pesos la tonelada, maíz 5.500, trigo 7.600, girasol 9.100 y sorgo 4.500 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 9.130 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 8.965. Maíz en Rosario, 5.600 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 5.838. Trigo en Rosario, 7.750, en Dársena 8.100, en Bahía Blanca 7.506. Girasol en Rosario, 8.965 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 9.494 y sorgo en el puerto de Rosario, 4.500 pesos la tonelada. Y hablamos de producción hortícola, de producción de frutas, y en este sentido es importante, tal como lo compartíamos ayer, este relanzamiento del programa Soberanía Hortícola. Hay créditos de hasta 650 mil pesos a través del Fondo de Crédito Misiones.
Venimos trabajando con el programa Hortícola desde el año 2017, donde lanzamos una línea en la cual trabajamos con el Fondo de Fomento, trabajamos con Biofábrica, y la articulación, obviamente, técnica de la Subsecretaría de Desarrollo de Producción Vegetal, y arrancamos por la zona sur de la provincia de Misiones. Después abrimos la zona centro y, bueno, hoy ya abrimos esta posibilidad a toda la provincia. Lo que nosotros tratamos, o el espíritu en realidad del proyecto, era trabajar en principio con productores que estaban en la actividad, de manera tal de garantizarle, digamos, una cierta producción al mercado local. Nosotros tenemos una producción muy baja en la provincia en lo que tiene que ver de verduras, digamos, en general. Nosotros hicimos un trabajo importante de estudio de mercado y estábamos en torno a un 20% de producción local y el resto de todo abastecimiento extra provincial. Con lo cual empezamos con el tomate y pimiento. Así que avanzamos en esas líneas, tuvimos algunos inconvenientes en el tema de tomate por una enfermedad bacteriana que causa la merma de producción y muerte de la planta. O sea, trajo serios problemas. Hoy por hoy no hay una metodología para trabajar en eso como para controlar. Si bien hay algunas experiencias, pero no son válidas, no fueron validadas ni por el INTA ni por la subsecretaría. Con lo cual nosotros seguimos trabajando en otro tipo de verdura. Estamos trabajando con pimiento muy bien. Estos días pasados estuve recorriendo la provincia viendo algunos productores, estuvimos en Oberá con muy buenos resultados, así que la idea es continuar con esto, siempre en un marco de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento al productor para garantizar la producción local y levantar los índices que tenemos muy bajos en la provincia. Carne a precios cuidados. El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, advirtió acerca de la probabilidad de que los comercios no cuenten con stock de los cortes incluidos en el acuerdo de precios anunciado por el gobierno esta semana. Crece la producción de pollos. En el primer trimestre de este año, la producción de carne de ave en Argentina fue de 349.000 toneladas, registrando un crecimiento del 13,3% ante las 308.000 toneladas del año 2018. La información se publicó en Investigaciones Económicas Sectoriales, que precisó que el consumo del primer trimestre fue de 43,4 kilos per cápita. Epidemia de peste porcina. Una epidemia global de peste porcina africana, inocua para los humanos pero fatal para los animales, presente en varios continentes, preocupa a productores de todo el mundo, especialmente al mayor del planeta, China. Pese a los esfuerzos del gobierno del país asiático, el brote ya afecta a todas menos una de las provincias chinas. La yerba mate representa lo mejor de Argentina. La mejor Argentina necesita lo mejor de sus niños. Ellos deben estar en la escuela, aprendiendo. El trabajo infantil es malo para su futuro y para el futuro del país. Que el trabajo infantil no impida su desarrollo es responsabilidad de todos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate está en contra del trabajo infantil. Interesante este trabajo que está haciendo la provincia de Misiones, política de Estado, de encontrarse junto con el sector privado y sobre todo con las entidades bancarias como el Banco Credicop, que está financiando junto con la provincia distintos proyectos que tienen fuerte impacto, sobre todo en lo social, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, este trabajo de suelo que están haciendo con la Universidad Nacional de Misiones para que el productor pueda encontrarse con información cierta, concreta, que le permita explotar al máximo su unidad productiva. Y desde esta entidad crediticia se reconoce lo que está haciendo la provincia, pero fundamentalmente la situación en la que se encuentra. Es un momento donde hay que pensar en la instrumentación entre el ámbito público, privado y los ámbitos educativos. Desde el Banco Credicop, que es la banca solidaria, creemos en esta manera de trabajar en conjunto entre todos los actores.
En este sentido, todo lo que sea desarrollo técnico, y por eso la participación del Banco Credicop en el programa de crédito fiscal, nos dio la oportunidad a través de la Fundación Banco Credicop de aportar a distintos proyectos en la provincia de Misiones. Se trabajó mucho con el Ministerio del Agro, por ejemplo, en el estudio del suelo, que se hizo a través de la UNAM, con técnicos de la UNAM, preparados aquí en laboratorios de aquí. Se está también tratando de instrumentar con otras empresas públicas y privadas para que todo este desarrollo que viene, ya le digo, a través del BID, de la participación del gobierno, de la Fundación del Banco Credicop y el Banco Credicop, puedan dar sus frutos aquí mismo en la provincia. En la búsqueda estamos de buscar los distintos mecanismos desde la entidad crediticia, ¿no es cierto?, de ayudar y de apuntalar hasta dónde se puede y con lo que podemos, ¿no es cierto?, para que Misiones siga creciendo. Y yo decía hoy, por ejemplo, de que Misiones es la octava economía, siendo un territorio muy pequeño y con posibilidades, te voy a decir, en el corto tiempo de pasar a ser la séptima economía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Viste? Que se viene aprovechando bien los conocimientos, los recursos, y no lo tenemos que perder. Yo creo que eso es un tema que abarca a todos los misioneros, desde nosotros, desde el sector cooperativismo, desde ustedes, desde el periodismo, desde aquellos profesionales, ¿no es cierto?, que se dedican a, qué sé yo, a la medicina, a la ingeniería, a la odontología o lo que fuere, ¿no es cierto? Si todos nos empujamos juntos, yo creo que la provincia de Misiones va a seguir adelante y no va a tener necesidades o problemas como tiene alguna otra provincia. Como decía hoy, la provincia de Misiones, gracias a Dios, llega a fin de mes y puede cumplir con sus compromisos. El gobernador Hugo Pasalacqua prorrogó la vigencia del programa Ahora Pymes hasta el 30 de junio de este año y a través de la misma medida amplió la cantidad de beneficiarios mediante el incremento del tope de facturación a 80 millones de pesos netos de IVA al 2017. Lo hacemos pensando en el difícil momento que deben afrontar las pymes y minipymes ante el costo financiero actual para el descuento de cheques de pago diferido, precisó el mandatario sobre la prórroga anunciada en la mañana de este martes. Ahora Pymes consiste en dos operatorias para que las pequeñas y medianas empresas que facturaron sin IVA hasta 40 millones anuales puedan acceder a descuentos de valores a menor tasa. La primera de esas operatorias se realizará con los bancos Macro, Credicop e Hipotecario, y en la misma la provincia subsidiará el 30% de la tasa que cobran los bancos para descuentos de cheques de hasta 90 días. En este caso se establecerán topes a los montos a los que podrá acceder cada empresa interesada. En cuanto a la segunda operatoria, que se iniciará en diciembre en convenio con el Fondo de Crédito Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, permitirá a las pequeñas y medianas empresas acceder a que sus cheques de terceros tengan la garantía de hacindar y o garantizar, lo que les permitirá a las pymes acceder al mercado de valores con trámites sencillos para descontar ese cheque a una tasa anual cercana hoy al 40%. Comenzó el saneamiento de la cuenca ovina y caprina en la provincia de Misiones. Solamente para el sector ovino, para la producción ovina, hay más de $1.000.000. Para ovinos, 1.358.000, y para caprinos, 300.000 pesos. ¿Y básicamente cuál es el trabajo? Y el trabajo consiste en realizar un sangrado de los reproductores machos, sobre todo de acuerdo que el protocolo del SENASA obliga, digamos, o exige, y poder realizar un análisis de esta muestra a fin de ver diagnóstico de situación inicial y luego seguir con posteriores sangrados para buscar un estatus sanitario libre de brucelosis a todo lo que es la cuenca ovina caprina. ¿Es la primera vez que se hace algo así? Sí, en principio es la primera vez que dentro de la provincia vamos a hacer un trabajo, digamos, tan minucioso y prolijo, digamos, y sobre todo que abarque a todo lo que es una cuenca, porque antiguamente lo que se hacía era solamente para mover animales reproductores, que es lo que exige el SENASA cuando va a emitir una guía. Hoy la decisión es poder buscar que cada productor, sin costo, porque va a ser gratis para los productores, es un aporte no reintegrable, es un proyecto único provincial en donde vamos a tratar de poder bajar estos recursos a todos los productores con técnicos de las instituciones, tanto INTA como SENASA, Agricultura Familiar, Ministerio del Agro,
también del IFA y poder en forma conjunta articular en un trabajo técnico abarcando a todos los productores de la región. Desde Yaciretá, junto con el INTA, se está promoviendo la instalación de huertas familiares en Posadas, fundamentalmente en aquellos barrios que fueron construidos por la EBI. Y es interesante eso, porque lo que se piensa en principio es en el autoconsumo. El objetivo principal es fortalecer la producción de alimentos de estas familias, muchas de las cuales ya lo venían haciendo, venían teniendo algún tipo de intervención del Estado, tanto a través de los diversos ministerios como el INTA, a través del ProHuerta. Y el trabajo que vamos a fortalecer en realidad con la EBI, porque la EBI ya también está interviniendo en las mismas familias, es mejorar su condición productiva de estos alimentos que ya venían haciendo. Entonces, desde INTA aportamos el conocimiento técnico, el asesoramiento, el seguimiento y colaboración a la familia, al productor, que en muchos de los casos es familia que está iniciándose como actividad productiva o si lo estaba haciendo no era de una manera formal. Y la EBI, que también estaba interviniendo desde otra forma, digamos, con otros aportes, en este caso va a aportar inversiones necesarias para que esa familia que se está convirtiendo y reconvirtiendo en productora tenga mejores herramientas y aporta la inversión para mejorar la calidad y la cantidad de lo que produce y de esta forma no solo generar alimento para ellos, sino fortalecer la generación de excedente para que puedan comercializar, fortalecer las áreas de comercialización y tener no solo alimentos, producción de alimentos, sino también ingresos extra desde el propio predio de la casa, digamos. El tema es la yerba mate y concretamente queremos saber cómo hoy se está trabajando en la zona productora y fundamentalmente si los precios que se fijó a través de este laudo de La Nación se están cumpliendo. Por eso estamos hablando con Ángel Cacho Oceñuc, presidente de la Asociación de Productores de San Vicente. Buen día, Cacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Carlitos. Un saludo a toda la audiencia en general y bueno, aquí estamos. ¿El precio se está cumpliendo o no? Sí, la verdad nosotros en nuestra zona podemos decir de San Vicente, gracias a Dios, se está cumpliendo los precios de 11.55, se están cumpliendo. Lo que empezaron varios secaderos a empezar a estirar un poquito los plazos, que eso la verdad nos viene preocupando y acabo de salir de una radio pidiéndole a los productores que traten de no entregar el producto, que vendan lo menos necesario y que traten de vender de contado, de lo contrario, que no vendan, porque lo que ocurre que si la gente sigue entregando desesperado porque por ahí cae un poquito la hoja o porque cree que no después, no sé, va a cambiar las cosas y en lugar de mejorar o empeorar, va a ser todo al revés. Está faltando yerba, ¿no? ¿Cómo? Está faltando yerba, ¿no? Está faltando yerba. Hay un problema el día viernes, vamos a estar reunidos como mesa asesora con el presidente Alberto Rey, quedamos de juntarnos tipo 9 de la mañana y bueno, uno de los temas que vamos a hablar que hoy los rendimientos de los yerbales, la verdad, cada día está menos. El yerbal, un ejemplo, que estaba dando 10.000 kilos, hoy está dando 6.000 kilos. El yerbal de 6.000 kilos está dando entre 3.500 y 3.000 kilos, en algunos casos 3.800. Es increíble cómo la yerba no tuvo un brotamiento como en otras oportunidades y creo que dos factores jugaron en contra. Fue primero la falta de agua y segundo, estos dos meses que fue, vamos a decir, fines de febrero y marzo, el calor que realmente estuvo arriba de los 40 grados, ¿no? Ahora, Cacho, ¿esta situación va a impactar en los precios? ¿Tarde o temprano va a impulsar que los precios suban para arriba, no? ¿Los precios de la hoja verde? Sí. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que yo sigo sosteniendo firme una postura que yo creo que nosotros en menos de 45, 50 días, nosotros tenemos que estar con un precio de 14.50. Claro. Fines de julio, mediados de agosto, yo creo que nosotros vamos a estar en los 16 pesos por kilo de hoja verde puesto en secadero. Claro. Y si esto no ocurre,
Uh-huh. La verdad, yo creo que muchos molinos que tienen compromisos realmente en el exterior no van a poder cumplir con sus compromisos, ¿no? Por eso hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar, hacer todo lo posible, cortar lo que se necesite, no más que eso. No perder, no desesperarse y mantener el temple nomás. Yo creo que lo único que nos va a sacar a nosotros como productores de esta situación tan vergonzosa que realmente nos laudó Nación un precio de 11 pesos con 55, que es una vergüenza, ¿no? Cacho, muchísimas gracias, muy claro como siempre, ¿eh? No, a ustedes y como siempre a las órdenes y un saludo a todos los productores misioneros y bueno, un abrazo. Ángel Cacho Oseñú, presidente de la Asociación de Productores Yerbateros de la Zona de San Vicente, aquí en Desde la Chacra, adelantando esto, ¿no? En la Zona de San Vicente, Andresito, en la Zona Sur se está pagando los precios oficiales, el 11 pesos con 55, y aventura que, como está faltando yerba, estos precios se van a elevar en los próximos días. La ganadería que se viene este sábado en la estancia La Milia, ubicado en Santiago de Liniers, tendrá lugar la primera jornada técnica en producción animal vacuno. Bajo el eslogan La ganadería que se viene para la provincia de Misiones, el objetivo es mostrar un sistema productivo donde se da la articulación entre el bosque nativo y el productivo. La actividad es impulsada por la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones. Introducción a la construcción con madera. Este sábado, en el Centro Tecnológico de Monte Carlo, comenzará el dictado del curso Introducción a la construcción con madera. La capacitación será dictada por la ingeniera Elga Vogel, especialista en programas informáticos de diseño en construcción de madera, responsable del módulo de construcción de madera de la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado. Operador de router y CNC, desde este martes hasta el 23 de mayo, continúa el dictado de la sede de Picofond en Posadas del curso de operador de router y CNC, el mismo, gratuito y abierto a todo público. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, como siempre, a la misma hora para seguir hablando de estas cosas que a nosotros nos interesan y que tienen que ver con nuestras chacras. Pero no se vaya, quédese en el 12, porque en el 12 está toda la información. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día. Nos vemos.